Muy buenos días a todos, espero se encuentren bien. Para el tutorial del día de hoy vamos a recordar un poco lo que estábamos haciendo para retomar desde ahí. Entonces, el tutorial anterior vimos la técnica del macramé tubular, pero a dos hilos o a dos colores. Esto por el lado derecho, torcido completo, que nos da la forma pues como de un barrilete. La idea es que se combinen estos dos colores y formen pues dos crestas. Ustedes la pueden ver ahí. Ahora, para terminar digamos este ejercicio introductorio del macramé tubular, vamos a terminar con la variación del plano, pero a dos colores. Es digamos formando la cruz de color, pero alternando derechas e izquierdas. Vamos a hacerlo a continuación. Entonces van preparando su urdimbre tensada. En este caso la voy a usar morada. Y voy a ir haciendo los nudos de base, como siempre lo hacemos al principio, para que ustedes se acuerden. Yo voy a poner aquí mi hilo morado, voy a empezar con él, voy a empatar punta con punta acá y voy a pisar justo acá la mitad. Suelto y formo mi orejita pisando con el dedo corazón y este va a pasar por encima del de la izquierda y va a clavar la orejita. Quito el dedo corazón y con cuidado voy a ir cerrando el nudo más o menos a esta altura para que ustedes puedan verlo. Ahí aprieto duro y ya tengo mi primer color montado. Ahora voy a usar el café como mi segundo color para poder hacer el ejercicio de hoy. Entonces, siempre por debajo de la urdimbre, empato punta con punta, piso, formo mi orejita con el otro dedo y este pasa igual por encima, el de la izquierda clava la orejita, justo acá. Sin quitar el dedo corazón, voy a ir cerrando el nudo y lo voy a dejar justo debajo del anterior, del morado. Ahí, ahí ya tengo colgados mis dos colores. Entonces, como en el ejercicio anterior, vamos a empezar con el morado, el color que primero anudé, y voy a tratar de alternar o de intercalar los colores para formar la cruz de color. Entonces, mi primer nudo, atención acá, va a ser por la derecha, aquí con el morado, dejando el café intercalado con el morado. Entonces cruzo, cojo este y voy cerrando, voy cerrando, voy cerrando y ahí aprieto. Listo. Entonces si ven que este no puede quedar acá, sino acá, es decir, intercalado con el café para formar esa cruz de color. Ahora sí, sigue la derecha del café, dejando el morado por encima para que no se cruce con el otro morado. Entonces hago mi nudo, voy cerrando y aprieto. Listo. Y aquí viene lo nuevo. Ya hice derecha con morado y derecha con café. Ahora voy a alternar con el siguiente morado por la izquierda. Entonces justo acá formo mi orejita por el lado izquierdo, cruzo y clavo la hebra por la izquierda. Voy apretando y ahí cierro mi nudo. Ahora con el café, acá por izquierda, dejo siempre el morado por encima para que no se cruce, doy vuelta y clavo. Voy cerrando poco a poco y aprieto. Listo. Ahora,
Ya hice. Retomemos. Derecha con morado, derecha con café, izquierda con morado, izquierda con café. Ahora voy a alternar la derecha. Entonces, ya van a ver que la lógica de esta variación es derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda. Acá voy cerrando y aprieto. Ahora cojo los cafés y voy a hacer mi derecha con café. Aquí, clavo. Voy cerrando y ahí aprieto. Listo. Ahora el siguiente, por la lógica que hemos establecido, pues va a ser la izquierda. Izquierda de morado. Cruzo acá. Me ayudo con los dedos. Ahí. Voy cerrando y ahí aprieto. E izquierda con café. Ahí. Voy cerrando y aprieto. Ahora volvemos a alternar derecha con morado. Acá. Y derecha con café. Ahora vuelvo acá. Izquierda con morado. E izquierda con café. Entonces, más o menos, ese es el patrón que vamos a continuar haciendo. Acá. Ahora siguen las derechas. Derecha con morado. Y derecha con café. Ahora, sin perdernos, vamos a hablar un poco de algunas nociones que quisiera rescatar de de los tutoriales pasados, cuando veníamos hablando del libro de Richard Sennett, El Artesano, que les he invitado a conocer. Acordémonos de la noción de la perfección o la búsqueda de la perfección que el artesano encuentra en su trabajo, pero a la vez en la melancolía por el trabajo que las máquinas realizan de una manera pues perfecta pero inhumana a la vez. Ese es como el sentimiento encontrado, la tribulación que el artesano pues va a encontrar en su propio trabajo y en su propio estilo pues de manejar pues un taller, lo que habíamos hablado del taller y lo que habíamos hablado de las herramientas que él utiliza de manera ordenada y siguiendo un método para plantear su trabajo. Hoy hablaremos como un poco fuera de ese tema de uno que me gusta mucho, la terapia o las formas de repetición que podemos encontrar en el tejido en general, en cualquier técnica, y cómo eso nos ayuda a nosotros a calmar las ansias, el estrés y la depresión. Podemos encontrar en esto una actividad en donde podemos formarnos una pequeña idea por un ratico de qué es la vida de un artesano y cómo concibe él pues el trabajo humano desde esa perspectiva. Eso nos ayudaría a nosotros a recordar a través de la historia pues que la humanidad en definitiva ha tenido que surgir pues desde la naturaleza
con su propio trabajo, usando herramientas y formando técnicas pues variadas a través del tiempo y las épocas para el uso comunitario de los propios objetos que va creando. Y eso pues en la actualidad nos puede ayudar en nuestros, digamos, hogares o vidas privadas a ayudar a los nuestros, ayudar a nuestro entorno de una manera pues no industrial y alternativa. Digamos, eso es como lo que algunos empresarios o empresas nuevas están planteando al rescatar ciertos aspectos de la artesanía que han quedado olvidados por la revolución o las revoluciones industriales que vivimos hasta el momento. En ese sentido, tejer pues ya no sé, ya no es una actividad productiva pues como lo fue hasta bien entrado el siglo XIX, finales del siglo XIX, sino puede servirnos como una terapia para conseguir cierta tranquilidad dentro de un contexto como el nuestro, en un mundo, digamos, acelerado y caótico, donde pues no hay un orden visible o aparente en el cual podamos pues descansar nuestros sentidos. Este tipo de actividades nos ayuda a precisamente eso, a poder encontrar como una piedra de toque o una base desde la cual podamos nosotros aprender ciertos valores pasados para ponerlos en práctica ahora y resistir de alguna forma a lo que nos plantean pues las nuevas tecnologías, las nuevas industrias y con ello la nueva ética pues transhumanista o antihumanista que está mucho en boga actualmente. Entonces, quisiera que tomaran eso en cuenta para darle sentido a lo que tejen de una manera pues terapéutica y que ustedes mismos pues tengan las herramientas, por así decir, de esa resistencia moral y espiritual que tratamos como de trabajar acá en esta serie de tutoriales y taller de tejeduría de mochilas propuesto desde Bienestar Universitario. Aquí vamos con la derecha. Aquí, digamos, el esfuerzo que hacemos es no perder de memoria las torsiones que estamos realizando. Entonces, este va a ser nuestro último nuestra última variación de la técnica de macramé tubular para tenerla en cuenta y haber pues soltado las manos, nos hubiéramos introducido en el tejido en general, en el circular más que todo, y poder empezar con nuestras mochilas desde la próxima sesión. Así ya estamos un poco más preparados para tejer de continuo y largo nuestras mochilas. El tejer una mochila pues es un trabajo de tiempo, también de espacio y de tranquilidad. Repetición vuelta tras vuelta, pues es circular.
y cómo nos vamos pues aplicando a ello. Vamos a esperar a ver si podemos trabajar de manera presencial desde la universidad desde el próximo mes, para que nos quede pues un poco más sencillo y pues mucho mejor la enseñanza de una técnica manual o un arte como el de hacer mochilas. Aquí más o menos llevo la técnica, y este, pues como ven, yo voy a acercar acá un poco. Este no tiene torsión, sino que va derecho por una cresta morado, por otra cresta café, por la otra morado y la última café, que son los cuatro hilos pues que yo estoy tejiendo sobre la urdimbre. Estas cuatro tramas. Aquí de pronto me crucé un poco, hice un nudo de más, pero el ejercicio se nota en que el color baja derecho. Y así ustedes pueden tener la última variación de esta técnica tubular. Entonces, pues, reflexionen un poco mientras tejen, trabajen una o dos horitas, lo que puedan, y traten de recordar, de memorizar y de poner, como dicen, la mente en blanco frente a todo lo que vivimos cotidianamente, así sea un rato. Eso les va a dar un respiro y van a poder continuar de a raticos tejiendo a partir de pues este proyecto. Entonces, un saludo especial a todos y espero en serio verlos pronto presencialmente para poder continuar con nuestra tejida de la mochila, ya empezarla como tal en un rato en cualquiera de las sedes, ya sea Candelaria o Bosque. Vamos a ver qué nos informan de la oficina y yo les estaré contando por los grupos. Entonces, muchas gracias por seguir aquí el tutorial, espero lo trabajen y recuerden que nos veremos el día de mañana viernes a las 5:30 para ver los progresos de su trabajo, si tienen preguntas, dudas y si están dispuestos, vamos a hacer un ejercicio final con todas las variaciones que hemos aprendido pues en vivo. Eso pues depende de su disponibilidad. No se olviden de llenar el registro que les voy a dejar con este tutorial para continuar los talleres. Voy a soltar acá y lo voy a acercar un poco para que puedan apreciarlo mejor. Voy a soltar aquí la urdimbre. Aquí corto. Y bueno, les voy a mostrar la parte en la que está derechita. Y ahí están las cuatro crestas. Se me escapó un pelo en el tejido. Bueno, ahí se puede ver. Café morado, café morado. Esa es la idea. Cuídense mucho. Un saludo especial y nos veremos el día de mañana. Hasta luego.